Ahora se va la Quintana con la pelota. La Quintana que la toca para Rossi. Va a Peñarol hasta el fondo de la cancha. La busca finalmente Rossi para un lado y para el otro. Buen movimiento de Rossi. Vértice del área centro para Bentancur de pecho. ¡Gol! No, no, no vale, no vale, no vale, no vale, no vale, no vale, no vale. No vale, no vale, no vale, no vale, no vale. Ramos terminaba marcando sobre la raya cuando en el centro del futbolista Rossi la mataba de pecho Bentancur para que entrara Ramos en el segundo poste. Termina marcando Cyber Regalosa, que es un tiro libre para Lyon. Sí, en posición adelantada clara el futbolista de Peñarol. Decíamos que no era costumbre ver goles de pecho. Bueno, uno, pero se anula. Determina Bergalo que el jugador futbolista de pasado en el fútbol italiano estaba en posición adelantada, Juan Manuel Ramos. ¿Cansado de comprar por Mercado Libre que tu compra no llegue en tiempo y forma? Somos los que estás buscando. Districad, seriedad, logística y compromiso para tus envíos. Districad, movemos lo que importa. Y hay chequeo, Barla está revisando la cabina que está Fedorzuk, donde está también Javier Fres. Smart Drone, servicio técnico en electrónica. Terminamos una solución rápida y segura. Cambio de pantalla y batería en el día mientras esperas. Te invitamos a un café. Nueva Palmira 1708, celular 094-78-2651. Seguinos en Instagram, smartdrone.uy. 27 minutos jugamos de esta primera parte. Puede ser la apertura del score para el Mirasol. Están revisándola en el bar. Hacer reparaciones, repuestos de alta calidad, garantidos, reparaciones de celulares, ventas de accesorios y juegos de Play 4. Más de 11 años de experiencia. Alocena 1571, local 3. Galería Roma, teléfono 094-52-51-55. Tuna Cel. Ahora estamos 0 a 0. Después nos vamos para el Parque Viera. Allí va a estar Arancet, Veleda, todo el equipo, Wanderers y Rentistas. ¿Buscas un sofá para toda tu vida? Vení a Tapicería Godmar y hacer realidad el libro de tus sueños. Arturo Lenzama 2036, teléfono 2-924-26-31-2. 924-26-31. Seguinos en Facebook. Le digo que la jugada que se está revisando debería ser gol, a menos que el VAR detecte un offside milimétrico de Nicolás Rossi cuando la pelota se abre a la izquierda. Después estaban habilitados tanto Bentancur como Ramos. Es más, Ramos parte de atrás de la línea de la pelota, por eso la baja hacia atrás Bentancur. A mi entender, en la repetición televisiva debería ser gol para Peñarol. O sea que, por lo tanto, Iván, lo que se está discutiendo es el offside de Rossi en el arranque. La pelota va hacia la izquierda para Rossi. Para mí, después, adentro están los dos habilitados, Bentancur y Ramos. Taller Vidal, importamos repuestos nuevos y usados. Reparación y venta de motores y cajas de cambio garantidas. Campitegui 3074 frente al nuevo centro shopping, teléfono 2-203-4603. Y por lo tanto parece que marca el offside, lo dan cuando paró ahora. Primero dijo sigue y ahora dijo wait. Bueno, no es más fácil que la diga, y cuando marca ¡gol! ¡Gol! De Peñarol, Juan Manuel Ramos marcó Leodán, que vale el gol. Y por lo tanto, en 30 minutos de esta primera parte, todo Albion se le tira arriba al árbitro. Por ahora, el decano 0, Peñarol 1. Juan Manuel Ramos abre el score en la tarde del Prado, VAR mediante. Y por el VAR, porque en primera instancia había desestimado con la bandera levantada Héctor Bergaló de que había algún futbolista de Peñarol en posición adelantada, sea Rossi, sea Bentancurto, sea Ramos. Lo cierto es que por el sector izquierdo llegó la jugada y por el centro Ramos con el pecho. Hay que ponerle el pecho en los momentos más jodidos. Le pone el pecho al cuadro Juan Manuel Ramos para que Peñarol se ponga en ventaja, para que Peñarol crezca en la tabla anual en un partido parejo. El lateral izquierdo pone en ventaja al equipo aurinegro después de la intervención del VAR. Seguinos en las redes, @futbolclubuy. Le va a hacer el lateral ahora otra vez el equipo de Cano por parte de izquierdo. Balón que va cargando de golpe de cabeza. Neri lo empujaban, dice el árbitro, para nada. Por eso será córner de Cano. Córner de Ruedas el Gaucho, 40 años en General Flores y Boulevard. Nos encontramos, señores, en la esquina que están configurando las tribunas Olimpia y Prado aquí en el escenario de River. Tuna Cel, reparaciones, repuestos de alta calidad, garantidos, reparación de celulares, ventas de accesorios y juego de Play 4. Más de 11 años de experiencia. Alocena 1571, local 3. Galería Roma, teléfono 094-52-51-55. Tuna Cel. Va a venir el remate, señores, para el equipo de Albion. Puede pegarle Matías Goyene la pelota, le puede pegar también el mudo Martín Barrios. Vamos a ver, todavía no habilita el árbitro del partido. Son 1, 2, 3, 4, 5 las camisetas del equipo de Cano, zona de sombra aquí en el estadio de River, en el Parque Federico Marzalol. Va a venir el centro por parte del mudo Barrios, viene la volea del jugador Neris, rebote mediante por parte de Ramos, le va a quedar otra vez al futbolista Neris, centro de Neris, cayó Cayorda en el área, piden penal, y cayó el peto Cayorda. ¿Qué viste vos, Axel? Hubo un entrevero, se detiene todo el fútbol, hay un hombre tirado. No, cayó absolutamente solo, Cayorda, no es que haya generado la posibilidad de un penal.
la incidencia es clara, cae solo, cae Jorda, y bueno, queda sentido allí en el área. Y no es un chiste fácil tampoco, cayó Jorda, ¿no? Cayó el peto, si le gusta más. Me gusta más. Hay un hombre entonces que está tirado en el equipo de Albion. Se le pregunta a Pepe, ¿está todo detenido? Si tus sillas y sillones no quieren más, no los tires, restauralos. Tapicería Godmar te los deja 0 kilómetros de verdad. Presupuesto sin cargo. WhatsApp 099-726-787. 099-726-787. Maximiliano Cayor era quien estaba sentido. Ya se incorpora el número 25. Taller Vidal, servicio San John y Mercedes-Benz con equipos de diagnóstico de última generación. Mecánica multimarca, Capitigui 3074 frente al nuevo centro shopping, teléfono 2-203-4003. Arranca el 2022 con un Volkswagen 0 kilómetro. Werner Bergen tiene entrega inmediata y además todos los meses te lo llevas con regalos. Sí, te lo llevas con regalos. Werner Bergen, 50 años junto a Volkswagen. Con el ingreso del senegalés Goyeni, pasó a jugar al lateral izquierdo y el Moreno en la mitad de la cancha. Macromercado, donde cuanto más compras, menos pagás. ¿Cuándo te vas a avivar? Macro es negocio. Maderas Victoria, maderas importadas nacionales MDF, OSB y fenólicos, Colorado 1575, Pasitos de San Martín, pedidos al 2-209-2446, Maderas Victoria. ¿Cómo se comen estos primeros 13? Sacción aquí en el estadio Parque Federico Marzaloli. ¿Cómo los vivimos estos 13 minutos? Vos sabés que se está revisando el posible penal acá sobre... Lo protestó Albion y va al VAR, ¿eh? A ver. Lo protestó Albion y va al VAR. Sí, Pepe, por favor. Así es, justamente protestó Albion, va al VAR a la cabina. Asegúrate el recambio para el 2022. Citroën C, Elisa y Taxi, el más vendido del país en Carrica Automóviles, Boulevard y General Flores. A primera instancia, ¿qué vio usted, señor Franco Saxlund? ¿Cómo vio usted la situación? Un entrevero y donde se cae, pero no veo impacto contra Cayorda. Yo estoy tapado, pero no veo impacto contra Cayorda. Directamente una gran cantidad de futbolistas en un determinado sector que no permiten observar claramente la jugada. Algo debe haber visto Fedor Suk que esté llamando al VAR. Exactamente, se está revisando en este momento la acción. Está Leodán González parado frente al monitor y veremos qué determinación se termina. Hay un pueblo, está todo el mundo viendo el monitor. Está. Si fuera reglamentarista Leodán González, tiene que sacar la amarilla, mire, a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 jugadores. Está Arias, Cayorda, Platero, o sea, Cepelini, Bentancur, o sea, está lleno. Hay gente haciendo historias para redes sociales antes de prestar la atención al juego también. Cúpulas, estribos, lonas, defensas, consolas polarizados para todos los vehículos. All Power Equipamiento. Vilar de Bo 1824, teléfono 2-266-10. Señoras y señores, está todo detenido justamente aquí en el Estadio Parque Federico Marzaroldi. Vamos a ver, está todo parado. Están hablando los hombres del equipo carbonero, los hombres del conjunto de Albion. Todos con el árbitro del partido determinando. Y Leodán me parece que va a marcar penal para Albion. Marcó penal para Albion. Leodán González protesta ahora la gente de Peñarol en 15 minutos de este segundo tiempo. Franco Saxlund, hay penal para el decano. Bueno, evidentemente acá Daniel Fedor Suk vio algo que nosotros en tiempo real y Leodán González tampoco vio. Hay penal para Albion, tiene la oportunidad seguramente Neris. Le va a pegar finalmente y no cayó, ¿verdad? Sí. La infracción sería un brazo abierto cuando salía de una cortina Cayorda para buscar ingresar al primer palo en búsqueda de la pelota. Justamente eso es lo que discutían Arias y Cayorda atrás de la cabina del VAR. Promo 40 años de Ruedas El Gaucho, 25% off en llantas deportivas de aluminio y además colocación, armado y balanceo, válvulas y centradores sin cargo. Ruedas El Gaucho, 40 años en General Flores y Boulevard. Y uno que es prácticamente de la casa le va a pegar José Neri, señores, a este tiro penal para el equipo de Albion, arco de la tribuna Prado. Baterías Radesca, la primer batería del Uruguay por precio, calidad y garantía. Elegí Baterías Radesca, más de 80 años con vos. Y va a venir el remate, señores, que va a hacer finalmente José Neri. Sí, por favor, Pepe, dígame. Justamente es el goleador que tiene Albion en el campeonato con 4. Y va a pegarle a la pelota José Neri, señores. Estamos en 16 minutos del segundo tiempo. Corta carrera para Neri, que pega, remató. ¡Gol! De Albion, José Neri. Balón que fue a
al poste zurdo de Dawson. A la derecha se jugó el guardameta. ¿Y cuando estamos? En 17 minutos de este segundo tiempo empata el equipo de Cano. Albion 1, Peñarol 1. José Neri ahí en puntitas de pie. A lo Roberto Carlos llegó para rematar con frialdad contra el poste zurdo. Tras el penal revisado por Leodán González en el VAR, donde Cayorda cae por un desplazamiento de un brazo. Bueno, en definitiva Neri, que conoce mucho esta cancha, conoce mucho este arco, abre la pierna derecha, la coloca rasante al poste izquierdo de Dawson, que no llega, lo empata Albion en lo que es el cúmulo de todo el partido. Por el arranque del primero y por el arranque del segundo justo, empatan ahora Albion y Peñarol 1-1. Seguinos en las redes, arroba Fútbol Club Uy. Está yendo el esférico largo otra vez el conjunto de Albion, sacándola de golpe de cabeza por el jugador izquierdo. Izquierdo que viene con Ancheta. Ya me voy a estudios porque la tiene Cepelini. Cepelini con el pase bárbaro. Mira cómo se viene proyectando finalmente Máximo Alonso al fondo de la cancha. Mira el centro, sacaron la pelota. Le quedó a la Quintana. ¡Gol! ¡Gol! De Peñarol, Ignacio La Quintana. La proyección que vino por la tribuna limpia buscando a Máximo Alonso in extremis. Logró llegar el juvenil para mandar el centro al medio. Vino el primer tiro. Rebotó en dos hombres de Albion. ¡Qué destino! Se la volvieron a dejar para que le quedara la Quintana. Y que de pierna zurda con un shot furibundo terminara en el sector central. Tirado hacia el poste derecho de Irrazábal a media altura. Y cuando llegamos a los 31 minutos de este segundo tiempo, un bálsamo de tranquilidad para la visita. Albion 1, Peñarol 2. 0-800 al rescate del banco de suplentes. Ignacio La Quintana marca el segundo. Por la izquierda llegó. No era una cuestión de actitud lo de Peñarol, era una cuestión de llegar, era una cuestión de avanzar en el campo de juego. Por el sector izquierdo avanzó Peñarol, colocó el centro hacia el medio y La Quintana, de lo mejor que está teniendo el aurinegro en los últimos partidos, según venía de volea, pierna derecha, nada que hacer para Irrazábal. Pasa nuevamente a ganar Peñarol 2-1 aquí en el Saroldi. ¡Partidazo! Seguinos en las redes, arroba Fútbol Club Uy. Ahora la salida que viene siendo para Albion, esférico que le va quedando para donde se encuentra finalmente Correa. Se viene el capitán Correa, centro buscando a Cayorda. Se vuelve a oscurecer el cielo de Montevideo. Salida que viene siendo de Sarabia. Sarabia con Ramos, revienta del fondo el futbolista Ramos, el contragolpe que le va encabezando Máximo Alonso. Y esta puede estar buena. Y va Máximo Alonso al fondo de la cancha, marcado por dos camisetas del equipo de Albion. Cerca se encuentra Pizorno, un poco más cerca Platero, centro al medio Sarabia, el tercero. Peñarol, Rodrigo Sarabia, pero dele 50% del gol a Máximo Alonso, que hizo el efecto arrastre con los zagueros de Albion. Sacó a bailar a Pizorno, también a Platero, que estaba mirando endiabladamente el doble ritmo que en las piernas tenía Alonso. En el centro al medio y apareció con arco libre, con panorama despejado, el jugador Sarabia para bajarle la cortina al partido. 41 minutos de este segundo tiempo, Albion 1, Peñarol 3. Los cambios que cambian, diría Recuero. Peñarol se llevará la victoria del Prado. ¿Y cómo no van a repetir las fórmulas? Si mismas fórmulas dan mismos resultados. Calcado al gol de La Quintana, Peñarol y el avance por el sector izquierdo. Alonso hizo el trabajo sucio, arrastró todas las marcas y por el medio, con pisada, con llegada al área, con llegada de la definición, Rodrigo Sarabia, que lo gritó. Y cómo no se va a sentir bien el hincha. Este es el Peñarol que quiere la Riera. Este es el Peñarol que quiere el hincha de Peñarol. Peñarol que pasa de ganar a golear aquí en el Saroldi. 3-1. Gana Peñarol ante Albion. Seguinos en las redes, arroba Fútbol Club Uy.